Hola, muy buenas tardes. Gracias a las personas que se van conectando a esta transmisión especial. Hoy estaremos hablando sobre la situación actual de la COVID-19 en algunos países y también sobre el tema del avance de la vacunación, sobre los aprendizajes de la comunidad médica. Soy Ana Lidia García, editora del Toque, y bueno, pues estaré de moderadora en esta transmisión especial del Toque y Periodismo de Barrio, como parte de nuestra cobertura especial sobre el coronavirus. Tenemos la suerte de tener hoy y también el privilegio a un invitado especial. Él es el doctor Daniel Sánchez. Gracias por estar acá, Daniel. Daniel es médico de urgencias y trabaja en el Hospital Universitario de Valencia. Ha estado en primera línea desde el comienzo de la pandemia. Lo tuvimos por acá hace casi un año, cuando empezaba toda esta vorágine del COVID, y como decías, ha cambiado mucho el mundo desde entonces. Gracias por mantenerte ahí, gracias por mantener tu disposición a contarnos cómo avanza toda la situación con esta pandemia que nos ha cambiado la vida. Y bueno, bienvenido nuevamente a esta transmisión. ¿Cómo has estado en este tiempo? Pues nada, muchas gracias por la invitación y esto de repetir de año en año, espero que sea Ya por se otros vuelva temas costumbre. y que no sea por el COVID. Recuerdo cuando empezamos esto, hicimos la primera colaboración con una compañera de aquí, la doctora Isabel Bosch y el doctor René en Cienfuegos. Y a partir de ahí, pues las cosas han ido cambiando. Si hablas, si nos pondríamos, si pusiéramos ese vídeo ahora, pues probablemente todo lo que planteamos en ese momento, desde el punto de vista médico, ha cambiado mucho. Las vacunas no existían y teníamos la esperanza de que hubiera una sola ola y no esta marejada que estamos viviendo. Quiero dar las gracias por la invitación y nada, cuando quieran empezamos a hablar de lo que les interese. Bueno, si ya somos alrededor de 30 personas conectadas, así creo que podemos empezar. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo por los canales de Facebook, del Toque y de Periodismo de Barrio. Así que si quieren compartir la transmisión, pues adelante. También estamos por los canales del Toque en YouTube. Así que, bueno, pues por donde deseen vernos mejor. Daniel, te propongo que comencemos hablando un poco sobre la situación ahora mismo en Europa y en España en particular, que es donde tú estás, porque aunque sean realidades lejanas para Cuba o geografías lejanas para Cuba hasta cierto punto, pues también son un poco el espejo de donde podemos mirarnos, ¿no? Porque han sido lugares donde la pandemia empezó antes, donde los procesos se han ido dando con anterioridad. Y luego entonces estaremos hablando de la vacunación en estos lugares y bueno, luego de otros temas que ahí irán apareciendo. Igual los invitamos a dejar sus comentarios en el foro de comentarios al doctor Daniel, así que adelante. Bueno, Ana Lidia, yo creo que la situación que estamos viviendo en Europa, yo la sintetizo en que estamos a la espera de la famosa cuarta ola, ¿no? Y lo que más me preocupa de esta situación desde el punto de vista humano es que la percepción del riesgo ha disminuido, pero sobre todo la percepción del olvido es mucho más alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos estado un año acostumbrándonos a vivir con esta pandemia, con las restricciones que tiene. Sin embargo, hemos olvidado lo que ha pasado hace un año. Yo la percepción que tengo donde vivo, donde trabajo, es que la gente está mucho más preocupada en que la Semana Santa llegue y poder salir, viajar y hacer su vida normal en Semana Santa que con los casos que estamos viendo que están subiendo. Desde el punto de vista epidemiológico, seguimos sin tener un control realmente del conocimiento de cómo se mueven estas olas, ¿no? De por dónde empiezan. Si hay una diapositiva, hay una imagen que tenemos ahí que tiene el mapa de España, y si pusiéramos este mapa de España hoy en cuanto a este mapa de España, en cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, tengo el mismo temor que cuando se empezó, que cuando hace un año hablábamos, ¿no? Cuando hace un año hablábamos, yo vivo en Valencia, la comunidad valenciana tuvo un comportamiento bastante discreto, aunque tuvimos presión en los hospitales, si lo comparábamos con el norte de España y Madrid. Yo creo que Cataluña, el País Vasco, Cantabria y Madrid
se llevaron el protagonismo de aquella primera ola. Hoy, con la incidencia acumulada en los últimos 14 días, volvemos a ver que la situación es muy similar, muy similar. Volvemos a ver cómo los casos empiezan a aumentar en el norte de España y sobre todo la costa del Levante, la costa valenciana, tiene una incidencia bajando, disminuyendo. Hoy tenemos el récord en el porcentaje de incidencia. Hoy es el día que menos incidencia hemos tenido desde que empezó el año. Es una buena noticia para nosotros, pero lamentablemente tenemos que decir que si ponemos la otra diapositiva, que ya España hoy ha entrado nuevamente en el riesgo alto. Quiere decir, hay más de 150 infectados por cada 100.000 habitantes y eso hace que empiece la tendencia a llegar al riesgo alto, que es la preocupación más grande que hay, ¿no? Sobre todo por las festividades que vienen ahora, ¿no? Y es muy complejo y muy complicado decirle a alguien que esté de fiesta que no se reúna con la familia, que llevan un año sin ver a sus familiares y han guardado sus vacaciones para ahora, que usen las medidas restrictivas, que hagan asobuco, que mantengan la distancia. Y como tanto insistimos siempre, que aunque tengamos la vacuna y tengamos la sensación de que estamos inmunizados, yo creo que hay que seguir protegiendo a todos los que estamos. Por otra parte, aunque los datos de inmunización aquí en España son bastante altos, hay una franja de pacientes que son los pacientes entre 70 y 79 años, que con una población tan longeva y tan similar a la de Cuba en cuanto a la demografía, son unos pacientes que tienen solamente el 3,8% de esta franja poblacional vacunada y solamente el 2,6% vacunada con las dos dosis de las vacunas que estamos usando aquí, que son vacunas de posología de dos dosis. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el próximo grupo etario, el próximo grupo demográfico al que tenemos miedo que se infecte y sea el protagonista lamentable de nuestros ingresos y de nuestra presión en los cuidados intensivos. Ahora, en cuanto a la vacunación, aquí se ha vacunado, hay una diapositiva ahí también que está, a los pacientes que están en las residencias, estas ya de Europa, a los pacientes que están en las residencias y que fueron los más afectados en la primera ola. Esta es la comparativa ya a nivel internacional, ¿no? Pero los de las residencias son unos que estas son las dosis entregadas y el tipo de vacuna, ¿no? Aquí vemos que la mayoría de los pacientes se han vacunado con Pfizer, seguido de Moderna y con AstraZeneca. Ahora se está vacunando sobre todo la población, los maestros en la comunidad valenciana con la primera dosis de AstraZeneca. Pero bueno, seguimos teniendo una vacunación que no comprende, que no entiende el porcentaje, un alto porcentaje de la población, y eso nos preocupa de cara a las próximas semanas. Daniel, vamos a seguir hablando de la situación, pero a partir de tu experiencia ahí en la primera línea, yo creo que sería bueno hablar sobre el tema de cómo las personas que ya han recibido las dos dosis, que como decía son un pequeño grupo, muy pequeño todavía en el caso de España, ¿cómo se está comportando la evolución de esas personas con respecto a los contagios? Muy bien, Gisela. La cantidad de pacientes que hemos visto en las últimas semanas de vacunados con las dos dosis que están en las residencias de ancianos, ninguno ha llegado al hospital con COVID. En la experiencia personal de mi área de salud, 250.000 habitantes con más de 25 residencias, con una población de residentes que son patológicos, que tienen más de una enfermedad y que tuvieron una amplia, se enfermaron con bastante frecuencia al principio de la pandemia, y sobre todo en la última ola esta de principios de enero, que fue la que más afectó a la comunidad valenciana. Después de la vacunación, la población actualmente que está llegando de ese grupo demográfico y de institucionalizados en residencias es escasa. Yo diría que en los últimos 15 días no hemos ingresado ningún paciente de residencia en el hospital con COVID. El 90, aquí vemos que las pautas completadas en general en España, en pacientes que están ingresados en residencia,
de ancianos es casi del 90%. Y si vemos la de la Comunidad Valenciana, pues estamos pegados a la media española, sobre un 90%. En cuanto al personal paramédico, personal médico, personal sanitario, recuerdo que cuando tuvimos la primera dosis, yo creo que lo hemos conversado alguna vez que ha participado Amílcar Pérez Rivero, lo hemos conversado. En cuanto al personal sanitario, tras la primera dosis, probablemente haya disminuido un poco la protección basada en la confianza que daba esa vacuna. Y tuvimos algunos casos leves de neumonía por COVID, de enfermos que no precisaron, bueno, de contagios por COVID, uno solo hizo una neumonía, que fue una compañera de nuestro servicio, pero fue una neumonía leve, un ingreso corto y con una recuperación totalmente, está perfecta. Pero con la segunda dosis puesta a los sanitarios, no tuvimos ya después ningún tipo de contagio. Hay algunos estudios que se han hecho en otros hospitales de Valencia en cuanto a la inmunidad desarrollada por el personal médico y sanitario de este hospital y no ha habido ningún tipo de contagio, llegando a tener el 100% de la población vacunada sanitaria en ese hospital, que es el Hospital General de Valencia, ningún contagio por la enfermedad después de estar vacunado con las dos dosis. Sí, porque recuerdo que en ese momento nos comentabas que había habido algunos... El 25% de los que nos vacunamos la primera vez desarrollamos la enfermedad recién vacunados, lo que fueron enfermedades muy leves, con reincorporación, bueno, yo no la pasé, pero los compañeros que la pasaron se reincorporaron a los 5 o 10 días, estaban ya trabajando y sin ningún tipo de consecuencia y sobre todo sin ningún tipo de afectación, que es lo que estamos viendo, sobre todo con los pacientes que han tenido ingresos prolongados, que han tenido bastante afectación respiratoria, que han necesitado una intubación prolongada, estancias prolongadas en intensivo, sí estamos viendo que hay una fibrosis respiratoria, que vienen con mucha más afectación respiratoria y la recuperación a la estabilidad está costando bastante a que vuelvan a hacer una vida normal. ¿Tenías por ahí otros datos de la situación en Europa? No sé cuál nos falte por comentar. Pues yo creo que si los pones, la tabla esta de la World in Data, pues vemos como Francia, hoy yo estaba hablando con compañeros, amigos que estamos en Francia y están en un momento, hoy hablaba el presidente por la tarde para aumentar las medidas, en Alemania también siguen subiendo, en Inglaterra después de la vacunación masiva con AstraZeneca se ve una disminución de la incidencia de los casos, pero en Europa estamos asistiendo a una cuarta ola de aumento progresivo de estos casos. Sobre todo nos preocupan sin querer ser egoístas, ¿no? Pero creo que nos preocupa el mundo entero, pero sobre todo nuestros vecinos. Nos preocupan nuestros vecinos porque, aunque esto parezca un absurdo, en España no se puede viajar de una comunidad a la otra, pero están los aeropuertos abiertos y pueden venir los franceses. De hecho, hay las mayores multas que se han puesto en Madrid son en fiestas ilegales de franceses que han venido a Madrid de fiesta. Porque Madrid ha tenido, sobre todo en la última etapa, cuando Valencia estaba en la cúspide de su ola, Madrid tuvo una incidencia muy baja y entonces el ocio nocturno estaba limitado, creo que hasta las 12 de la noche, no recuerdo bien hasta qué hora, pero estaban abiertos los bares y los restaurantes. Entonces hubo un flujo de turismo francés bastante alto y venían a disfrutar de las restricciones que tenían ellos. Entonces se han llevado unas cuantas multas, sobre todo... los turistas, el turismo de fiesta que está permitido. Eso es bastante contradictorio y doloroso cuando tienes un hermano en otra comunidad y no te dejan irlo a ver, o tienes un padre o una madre en otra comunidad y no te lo dejan ver. Me acuerdo hace poco una periodista le preguntaba al presidente de la Generalitat Valenciana, le decía, ¿cómo usted permite que entre en francés y no permite que yo vaya a ver a mi madre o que mi madre pueda ir a vacacionar a Valencia? Pero bueno, son de las cosas absurdas que pasan y son medidas que la verdad que no han tenido un impacto. Está bien que se diga que además a pesar de esa afluencia de turismo, que no ha sido masivo. España es un país con una tasa de turismo altísima, es de los mayores de Europa en cuanto a visitantes, no está así, está claro que no está así nadie, pero a pesar de haber turismo,
El incremento del contagio asociado al turismo que ha llegado no ha sido alto. Ahí lo vemos que ha sido casi mínimo. Y ahora se empiezan a ver un poco más de casos, sobre todo en las comunidades que viven del turismo, ¿no? Se ha abierto ahora Mallorca a los alemanes, a pesar de la subida de la incidencia de la enfermedad en Alemania. Y en las Islas Canarias, que es un turismo potencialmente inglés, también están empezando a llegar turistas ingleses. Sin embargo, en ambas comunidades, si lo ven ahí, han aumentado, pero con bastantes casos. Los reportes de casos son escasos en cuanto a la cantidad de turistas que están viniendo. Estos son los datos de casos nuevos con fecha de diagnóstico reciente. Y como decíamos al principio, si se fijan en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, que son las ciudades que más afectación, y en Madrid, que tuvieron en la primera ola, ya vemos como al final de la curva hay un incremento en estas comunidades de la cantidad de casos nuevos que están apareciendo en las últimas semanas. Y lo decía y lo repito, volvemos a tener la percepción de encontrarnos en el mismo mapa de hace un año, en el mismo mapa en cuanto a incidencia. Y como decía al principio, y es una frase que quisiera repetirla porque creo que debe calar en el consciente humano, no puede ser que tengamos la percepción del riesgo tan baja después de todo lo que hemos vivido, y que tengamos la percepción del olvido tan alta, ¿no? Se nos ha olvidado cómo estábamos hace un año y solamente estamos pensando en salir, en fiestar. Yo sé que ha sido un año difícil para todos. Yo tengo hijos y tengo familiares mayores, y mi hija dice que le han robado un año de los 17 años, de los 16 años, pero creo que tenemos que ser muy cautelosos con las dos semanas que nos vienen ahora encima. Daniel, respecto a este tema, que es bastante polémico, como ya sabemos, porque, bueno, pues han pasado otros momentos. Estuvo también el fin de año y el año nuevo, donde la gente también vivió este momento de hacer las cosas que no había podido hacer. Me gustaría que entonces, pensando en eso, analizáramos un poquito, o nos cuentes un poquito sobre cómo están siendo estos casos que están llegando ahora. ¿Son iguales que los que llegaron al principio? ¿Cómo están siendo tratados? Y aquí introduzco otro tema del que te había comentado que me gustaría hablar, acerca de los aprendizajes de la comunidad MENIC para estos nuevos casos. Yo creo, Ana Lidia, que si nos ponemos a hablar de cómo ha sido la evolución del pensamiento médico con respecto a la COVID, hemos llegado a un nivel de aprendizaje y de adaptación a lo que se va publicando diariamente, que nos ha permitido ir cambiando protocolos. Yo creo que los protocolos con los que trabajamos hoy tienen un nivel de eficacia y de efectividad mucho más alto que con los que empezamos. Al principio se hizo una apertura de publicaciones y todo lo que se publicaba era como se empezaba a actuar. Revistas de gran prestigio, de Lancet, New England, que son las Biblias de la medicina, sacaban un estudio sobre la cloroquina. Y al otro día estábamos cambiando todo el mundo y poniendo cloroquina porque había un estudio basado. Y eran estudios que ninguna revista hubiera publicado con el rigor que tenían esos estudios. Pero era tanta la necesidad de tener un arma que nos permitiera justificar nuestra acción que nos fuimos agarrando poco a poco a todo eso. Después, indiscutiblemente, hemos ido siendo mucho más exquisitos a la hora de entender la enfermedad. Empezaron a aparecer las autopsias, vimos las trombosis, empezamos a discutir qué dosis de anticoagulación había que poner, empezamos a ver que los efectos de la cloroquina no eran nada, cuetoxilucimab tampoco, apareció el famoso remdesivir. Al principio el remdesivir, creo que un día, ya no me acuerdo en qué webinar, estuvimos hablando sobre el remdesivir, que el estudio era un estudio también mediado por la misma casa farmacéutica que había hecho, que era Gilead, y era un estudio que convencía poco a la comunidad médica. Pero remdesivir ha llegado, se ha quedado para una indicación específica en cuanto a una insuficiencia respiratoria en los primeros días. Se supo mucho más de cómo se comportaba el virus durante los 14 días, que son los 14 días de que más pendientes hay que estar de la evolución de los pacientes. La fase replicativa,
qué deberíamos usar en cada fase. Aparecieron los corticoides, que son un medicamento conocido de hace años que lo teníamos, y empezaron a aparecer estudios donde el corticoide, sobre todo a dosis bastante importantes, a grandes dosis, puesto 3 días seguidos, mejoraba la supervivencia, disminuía la estancia en UCI, disminuía la posibilidad de pasar un paciente a grave. Y nos hemos ido adaptando. Hoy por hoy, tenemos en mi hospital, hemos ido cambiando los protocolos, siempre integrados entre los servicios de medicina interna, urgencias e intensivos. Y hoy mantenemos la base fundamental del paciente que se ingresa, que es la heparina bajo peso molecular, para tratar de que el paciente esté anticoagulado, esté profilácticamente anticoagulado y que no desarrolle una enfermedad tromboembólica, que es una de las complicaciones que se han visto asociadas a la enfermedad y a la vacunación de la COVID. Y en cuanto a los medicamentos que estamos usando sobre todo cuando no hay una neumonía asociada a la COVID. Cuando no hay una infección asociada a la enfermedad, estamos usando corticoides cuando se precisa, el remdesivir para los casos que se precisa y el baricitinib en los pacientes que tienen una evolución un poco más tópica. El tocilizumab lo usamos cada vez menos y el interferón lo hemos dejado de usar. Con eso hemos logrado mantener yo creo que hablar de supervivencia con 75.000 fallecidos en España es un poco contradictorio, pero hemos logrado ir mejorando la evolución de nuestros pacientes. Tenía el micrófono apagado. Con respecto a eso, digamos que supongo que se sienten como con más confianza también los médicos y la comunidad médica en sentido general. ¿Cómo ha influido en eso también el tema de que ya estén vacunados, ¿no? En el tema de la atención, el tema de la confianza. Yo creo que han ido apareciendo estudios, sobre todo antes de hablar de la vacunación, estudios donde hemos estado más confiados a la hora de leerlos, ¿no? Hemos estado más confiados porque son estudios donde ya no es 6 casos y lo publico y todo el mundo hacemos eso. Se hizo tal cosa en tal sitio, vamos a empezar a hacer eso. Que eran estudios de campo, era una guerra, era el desespero y teníamos que coger, agarrarnos de alguna rama del árbol para tratar de entender esto, ¿no? Yo creo que hoy hemos, como digo, creo que tenemos más herramientas y sobre todo la experiencia, la evolución de este fatídico año en cuanto a la hora de actuar sobre la COVID, ¿no? Las pruebas que realizamos hoy son los test de diagnóstico, yo creo que no tiene nada que ver con la calidad de los test del principio. Y yo creo que llegaron las vacunas. Hay un antes y un después de la vacuna. Nos sentimos mucho más tranquilos cuando empezamos a ver una población vacunada. Aquí ha habido 2 tendencias mundiales con la vacunación, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido muchas más, ¿no? Pero yo creo que ha habido 2 fundamentales, ¿no? Los que han intentado de vacunar bien, entre comillas, con la posología adecuada a un tipo de población, y otra política, que cada país ha hecho lo que ha querido, que ha dicho, bueno, nosotros no sabemos cuándo nos van a llegar las segundas dosis, el suministro todos sabemos que ha sido muy irregular, lo que estaba comprometido no se llegó, se compraron dosis que se han perdido. Bueno, también en cuanto a esto ha sido un desastre, es decir, el tener que depender de una vacuna de otro país para poderla comprar. Aquí en España, lo puedo decir sin problema, que cuando empezaron a llegar, empezamos a vacunar con Pfizer y de pronto hubo unos días que no teníamos la Pfizer para la segunda dosis. Tuvimos que demorarnos mucho más en poner la segunda dosis. Te estoy hablando del personal sanitario. Hay personal de 80 años que hoy por hoy no se ha vacunado y se están vacunando maestros, que era el segundo grupo de riesgo. Y te puedo hablar de la abuela de mis hijos, que si no estoy diciendo, estoy hablando que la abuela de mis hijos tiene más de 80 años, que ya debería estar vacunada y no está. Y los maestros de mis hijos, que era el grupo que venía después de ellos, ya están siendo vacunados. Pero bueno, esperemos que eso se solucione. Y hay otros países que han decidido decir, a ver, ¿cuánto hemos comprado tanto? Vamos a empezar a poner una dosis a todo el mundo y que esta inmunidad vaya haciendo camino durante un tiempo. Y es el caso, por ejemplo, de Marruecos. Que nadie entiende cómo Marruecos, bueno, nadie entiende, no, Marruecos ha tratado de poner con las dosis que tiene y tratar de vacunar a la mayor cantidad de población posible.
empezando por los grupos de riesgo y después a todo el que pase le ponen la vacuna. Vamos a ver cómo se comporta esto, porque además con las vacunas Analía tenemos una duda y no es, yo creo que lo sabemos todo el mundo, hay que dar gracias a todo el que ha desarrollado una vacuna. Yo creo que no podemos ponernos ahora que hay que dar gracias, la fase 1, la fase 2, la 3, la fase 4, ¿quién la tiene? El ensayo clínico prolongado de vacuna, ¿eso quién lo tiene? Hemos pasado de medicamentos, de candidatos vacunales a vacunas con una velocidad que nunca tampoco la habíamos aceptado a nivel científico. El rigor científico pedía que una vacuna tenía que tener mucho más tiempo de investigación y esta pandemia nos ha obligado a saltarnos una serie de pasos y dentro de esa serie de pasos hemos sido exquisitos con muchos requisitos. Entonces, yo creo que las vacunas han llegado para quedarse. Podemos hablar de ellas. Yo me vacuné con Pfizer porque me tocó, pero no he visto mucha diferencia entre los que nos hemos puesto Pfizer y Moderna en mi área de trabajo, en lo que a mí respecta. Y bueno, y con AstraZeneca sabemos que hay unos warning box, unas alertas emitidas en algunos países donde han prohibido la vacunación. Aquí en Valencia se detuvo la vacunación durante unos días, se volvió a analizar y los casos de trombosis asociados a las vacunas hemos quedado en que no tienen nada que ver con la vacuna. Estamos hablando de más de 9 millones de dosis pautadas en Europa de AstraZeneca y 62 casos reportados de trombosis. Que yo, si sacas el porciento, el porciento es ínfimo. No estoy diciendo que sea un logro, estoy diciendo todo lo contrario, que creo que lo ideal hubiera sido que no hubiéramos tenido ninguno. Hay un escrito publicado hace 48 horas sobre los casos de Alemania y los casos de Austria, donde recogen 9 casos y los analizan uno por uno, y sobre todo se ve trombosis a nivel cerebral, a nivel venosa cerebral, y se ven dos trombosis, una embolia de pulmón y una trombosis del vaso. Y de estos casos, lamentablemente 4 fallecieron, pero los otros 5 se han recuperado, que ha sido la serie donde más donde más detalles se han dado sobre estos pacientes. Y sobre la última serie de estos 62 casos, pues bueno, se está investigando, pero no hay una relación directa de la vacuna. Estamos en una enfermedad que produce una inflamación del vaso, que produce una vasculitis. Y las vasculitis del vaso sanguíneo y las vasculitis producen trombo. Es decir, una vasculitis es un mercado donde tú pones la facilidad para que salga el trombo. Entonces, tenemos esa vasculitis y tenemos una enfermedad que además, ya sabemos que el 26% de los pacientes con COVID tienen posibilidad de desarrollar una enfermedad por trombos. Y lo que está visto es que estas vacunas, al disparar las defensas, crean como una falsa enfermedad, por decirlo de alguna forma, y pueden provocar este tipo de complicación. Hoy por hoy tenemos hasta un protocolo de lo que debemos ir buscando cuando hay una vacunación, buscando este tipo de complicación, y no hemos tenido caso. Yo he visto reacciones alérgicas a la vacuna de AstraZeneca. Tuve una paciente que la pobre se asustó porque suspendieron la vacunación a las 3 de la tarde, ya se la había puesto a las 2, si hubiera llegado tarde no se lo hubiera puesto, pero bueno, hizo una reacción alérgica, se le trató como todas las reacciones alérgicas y está perfectamente bien y sin ningún tipo de secuela. Lo otro es que las secuelas, las complicaciones estas que han aparecido relacionadas con AstraZeneca no son complicaciones inmediatas en la vacunación, se han visto sobre todo a entre los 10 y los 14 días, independientemente de la edad y el sexo. Entonces, no hay una respuesta por el momento por parte de la comunidad científica de a qué se deben estas reacciones, si están asociadas o no. No, lo que la comunidad científica ha planteado es que no están relacionadas estrictamente con la vacuna. Es una reacción que tú puedes tener a cualquier vacuna. Volvemos a decir, son 9 millones de dosis contra, más de 9 millones de dosis puestas en Europa contra 60. AstraZeneca se ha vacunado todo Inglaterra, y en Inglaterra, Reino Unido, cuando vemos el nivel de contagio, está bajando. Y no creo que los ingleses
después de todo lo que han pasado con la COVID, se arriesguen algo más, ¿no? A ver, si te acuerdas de cuando hablábamos hace un año, los ingleses tomaron la decisión al principio de inmunidad de rebaño, aquí no vamos a hacer nada, todo el mundo para la calle, contágiate, crea anticuerpos, crea tus defensas y se acabó. Y no hay que vacunar a nadie, ni hay que aislar a nadie, ni tomar medidas. Y aquello fue un desastre, fue un desastre. Aquello aguantó 10 días y empezaron los casos a subir, tuvieron que cerrar el país, no sé qué. Y hoy por hoy están empezando a bajar a costa directamente de la cantidad de vacunas que han puesto y vacunas de AstraZeneca, que es la que están usando ellos. Daniel, me estuviste hablando del caso de Marruecos, que era muy interesante. Yo, de hecho, no sabía que ellos estaban tomando esta estrategia. Cuando estuvimos con Amílcar, estuvimos hablando también de otras estrategias que habían seguido otros países, si vacunar a la población más activa, si vacunar a los mayores de 60 o de 80, personal médico. Bueno, pues cada país ha ido tomando sus pasos, ¿no? En el caso de España, que me decías que son pocos las personas que ya tienen las dos dosis de alguna de estas vacunas. ¿Qué se piensa hacer? O sea, ¿cuál es la estrategia de vacunación? ¿Quiénes siguen? Me has hablado de los maestros. No sé después quiénes vengan. Ahora están los maestros y después deben venir los de 70 a 79 años. A mí, Ana Lidia, lo que me preocupa desde el punto de vista de... A ver cómo lo explico y que no parezca, que si, yo creo que lamentablemente han fallecido mucho, la mayor cantidad de fallecidos y de enfermos han sido los mayores de 80 años. La otra población, el otro grupo poblacional que viene detrás de ellos son los de 70 a 79 años. Y a mí me parece muy bien que vacunen a los 80, pero la prioridad, subiendo la ola, subiendo los casos, yo creo que deberíamos estar vacunando a los de 70 a 79 años a una velocidad supersónica. Supersónica. ¿Por qué? Porque es el otro grupo que viene con factores de riesgo, con enfermedades asociadas, con los de 80 ya vacunados, por lo tanto son menos. Hay menos probabilidad de que desarrollen la enfermedad. Y esto desde de 70 a 79 años, ¿qué por ciento de la población representa en España? Altísimo, altísimo. Sí. España tiene una esperanza de vida de casi 90 años. Entonces, la población de 70 a 79 años en España no es solo la cantidad de gente, es que es una población súper activa, súper activa. Aquí los colegios no están cerrados, la gente sigue trabajando con más limitaciones, hay mucho teletrabajo. Pero esta población de 70 a 79 años son los abuelos que van a buscar a los nietos al colegio, que van a hacer la compra de la comida, que van a la farmacia. Es una población que se mueve con sus mascarillas, con su gel para manos y que, pero además son España, las características, bueno, como todos los países, la gente de los pueblos, pues se bajan en Nasoguco para hablar. Cuando, oye, ¿cómo estás? Se bajan en Nasoguco. Son pacientes también que cada vez escuchan menos, entonces la conversación con la mascarilla se les resulta un poco más incómoda. Entonces yo creo que me preocupa grandemente el nivel de infectación en una cuarta ola probable en las próximas 2 semanas que va a tener este grupo de personas. Además que son grupos de personas, como digo, que tienen una comorbilidad muy importante, son hipertensos, han pasado enfermedades oncológicas, han tenido cáncer, son diabéticos. Entonces, esta yo creo que sea la última prioridad. Lo que sí todo el mundo coincide en que los niños no están previstos vacunarse, por lo menos en esta primera etapa. O sea, por lo que entiendo, seguirían con el otro grupo después de los Sí, maestros. 70-79. Y no se ha hablado todavía de otros grupos Después, no, activos después se bajaría, laboralmente. después se bajaría y después, sobre todo, después trataría de vacunarse, yo creo, a todo el personal que tiene relación con público, ¿no? Yo creo que sería todo el mundo. Ahí analía los más, el gran grupo de riesgo, los últimos en vacunarnos, seríamos nosotros, ¿no? Yo, por suerte, por ser personal sanitario, tuve la suerte de vacunarme, ¿no? Pero, no. Yo soy mucho más mayor que tú, pero bueno, sí, entre los 20 y los 50 años, esos serán los últimos en vacunarse. Me contabas hace un rato que has seguido trabajando el tema de la trombosis. Bueno, llevas años ya
en ese asunto y que además con este tema de la COVID, que como explicabas hace un rato, es uno de los elementos que se da como bastante constante, ha seguido trabajando. Me gustaría que explicaras un poco la experiencia y cómo les ha ido en el tratamiento de este asunto. Bueno, la verdad es que cuando empecé con lo de la trombosis no imaginaba que existiera la COVID, ni imaginaba que la COVID era tanta trombosis, ¿no? Esto fue interesante porque empezaron, sobre todo cuando tuvimos las primeras autopsias, ¿no? Aquella serie de China y de Italia, de las primeras 11 autopsias italianas, sobre todo se vieron en los pulmones que había microtrombos, ¿no? A nivel pulmonar como principal causa de la muerte, ¿no? Después se vio que tenía una inflamación del vaso, de los vasos sanguíneos generalizada, estaba famosa endotelitis o vasculitis de la enfermedad como provocadora. Entonces empezamos a tener dudas, ¿no? ¿Qué hacíamos? Entonces, si le poníamos dosis de anticoagulación completa, ¿durante qué tiempo? ¿Durante qué tiempo la enfermedad podía provocar trombos? Y empezaron a salir los estudios, ¿no? Ponemos dosis completa a los pacientes que tienen riesgo, a los pacientes que han tenido trombosis anterior, al paciente que es obeso, que fuma, a la señora, a la mujer que toma anticonceptivo, al que ha tenido una enfermedad de cáncer, al que ha tenido enfermedades de trombosis asociadas anteriormente, al que tiene alguna cosa de trombosis, alguna alteración de la sangre que pueda provocar trombosis. Entonces, hemos ido cambiando y hoy por hoy, de forma bastante general, cada paciente es un mundo, pero cuando tratamos de hacer los protocolos y de incluir a la mayoría de los pacientes en cada grupo, hoy estamos usando sobre todo dosis profilácticas. Se ha visto que usar dosis altas de heparina para evitar la trombosis no ha servido, no tiene una contundencia científica para decir que sirva para evitarla, y sobre todo lo que ha producido mucho más sangrado, porque estos medicamentos que se usan para evitar la trombosis hacen que la sangre sea mucho más líquida y que pueda haber más riesgo de sangrado. Pero lo que nos empieza a llamar la atención ahora es qué seguimiento vamos a tener con este paciente, ¿no? Estamos hablando de que aquí yo creo que nadie ha sido experto, que si no, hoy no somos expertos todavía de COVID, esto es una enfermedad joven, una enfermedad de un año que nos ha llevado bastante recio y nos ha hecho tratar de ir aprendiendo sobre el camino muchísimas cosas, pero nos falta ver cuál es la evolución, ¿no? Este paciente que tuvo el COVID, que tuvo una trombosis, que se le puso la heparina, que se le quitó ya la heparina porque ha pasado más de 3 meses y en teoría el hombre va bien o el paciente va bien, ¿cuál va a ser esa evolución? Entonces, esa es la labor que tenemos ahora, tratar de seguirlo en las unidades de trombosis y vamos a ciegas, no te voy a engañar, vamos a ciegas con la mejor intención, ¿eh? No vamos a ciegas como suicidas, ¿no? No vamos a poner medicamentos que no llevan. Pero vuelvo a repetir que mi opinión, y creo que es la opinión de la mayoría del personal sanitario que ha tenido que ver con esto, seguimos teniendo muchas dudas sobre la enfermedad. Muchas dudas epidemiológicas, médicas, de tratamiento. Hay pacientes que se le ha puesto lo mismo que al otro y han ido mal. Cada paciente es un mundo, cada organismo reacciona distinto. Había un enzima cuando empezábamos la carrera que decía que existe enfermos y no enfermedades, y yo creo que la COVID ha puesto eso de manifiesto a un nivel muy alto. Ahora que hablas de ese tema del seguimiento de los pacientes, Daniela, más de un año de comenzada esta enfermedad, de que la conocemos, ¿qué tal el tema de las secuelas? Recuerdo que en uno de los, ya no sé, recuerdo si fue el primero o el segundo de las transmisiones, hablamos de eso, que eran disímiles, en algunos eran rash en la piel, que en otros eran, bueno, pues que habían varios. Pero supongo que ya tengas más elementos acerca de esto y quisiera saber también cómo los están tratando, ¿no? No solo el tema de las personas que tuvieron trombosis, sino en general. Mira, no hay ningún tratamiento específico para las secuelas del COVID. Estamos tratando de que el paciente se reincorpore a su vida con la mayor calidad posible. Y el paciente que ha tenido secuelas, que sobre todo son las secuelas que llevan las enfermedades respiratorias, que son las secuelas que son comunes a un paciente que ha estado ventilado durante mucho tiempo, con estancias prolongadísimas en cuidados intensivos, con todo lo que iba a estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, es decir, el paciente que está encamado, que lleva días de días sin moverse, la atrofia muscular, la atrofia de los músculos respiratorios, es decir, no solo es la enfermedad, es decir, sino es la secuela de por donde pasa la enfermedad, ¿no? De estas estancias tan prolongadas
sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En las unidades de terapia intensiva. ¿Qué estamos haciendo con ello? Pues sobre todo dándole fisioterapia respiratoria. Lo estamos mandando a las unidades de fisioterapia respiratoria, de rehabilitación, y están haciendo seguimiento. He visto a Analidia, gente recuperarse. Tenemos un compañero que estuvo ingresado 2 meses en intensivo, un cirujano, que además padre de una residente de intensivos, y la verdad que la chica la pasó requete mal, porque el padre lo entubaban, le quitaban el tubo, volvía a desaturarse. Bueno, fue un patrón ahí para adelante como... Y este señor, ayer me lo encontré en un pasillo del hospital y me dijo que había salido el domingo con su hija en bicicleta a dar una vuelta. Pues claro, imagínate también, después de todo lo que has pasado, cuando sales de ahí te quieres comer el mundo, ¿no? Estaba recuperado, lo vi muy bien. Yo pensé que este sería de los que quedaran con secuelas, con bastantes secuelas. Por suerte, no tenía antecedentes de ninguna enfermedad, ¿no? Pero bueno, el paciente que ha sido fumador, que es obeso, que ya tenía una enfermedad respiratoria asociada y ha tenido una evolución larga o prolongada de las complicaciones de la COVID, quedan bastante limitados respiratoriamente. Te vuelvo a repetir que hay que esperar un tiempo a ver si eso se recupera, si llega a recuperar su función respiratoria o si hay algún tipo de secuelas que le impiden volver a una vida normal. Esperemos que no, esperemos que se puedan recuperar, pero hasta ahora hemos visto algunos casos de fibrosis, de que quedan con insuficiencias respiratorias. Y además, sobre todo psicológicamente, yo creo que un paciente que ha pasado todo esto, pues cualquier falta de aire lo fatiga un poco más, ¿no? Y en el caso de aquellos pacientes que no han tenido esa, o sea, que no han llegado a terapias intensivas. No, han tenido un constipado como no, son síntomas muy leves y sin ningún tipo de repercusión. Ya, cuando comparas la cantidad de pacientes que están infectados en el mundo, cuando vemos los primeros datos de eso con la cantidad de pacientes que ingresamos, es muy poca. La mayoría ha pasado la COVID en casa. Hoy en los casos de Cuba creo que menos del 50% era sintomático. Sí, el otro 50% se le ha diagnosticado porque se le ha hecho el test y han salido positivos. Pero el que está sintomático no ni lo seguimos. Hacen su vida normal y por suerte se recuperan totalmente. Sí. Sí, antes de pasar a hablar un poquitico de la situación en Cuba y ya, bueno, casi en los minutos finales para hablar sobre el futuro y qué crees de las perspectivas de esta enfermedad, me contabas que ayer estabas de guardia, entonces ya esto es un poco más personal, ¿no? Pero me gustaría que me contaras un poco de la dinámica, de cómo está ese tema de las dinámicas ahora con las guardias, porque supongo que has tenido estos meses de mucho trabajo, de trabajo bien intenso, y bueno, pues nos hablabas de que van subiendo los casos, no sé si en Valencia también, entonces, ¿cómo se siente este trabajo en el equipo? En Valencia, en cuanto al COVID, estamos en una situación actualmente privilegiada. Somos la comunidad de España que menos incidencia en estos momentos tiene. Después de haber tenido, hace un mes éramos los que estábamos peor, y la bajada ha sido abrupta. Y no tenemos una explicación grande para explicarte por qué ha bajado tan rápido y de forma tan drástica. ¿Qué está pasando? Que están viniendo los pacientes que se quedaron en su casa por no ir a los hospitales cuando estaba el COVID y estamos teniendo guardias muy malas. Guardias muy malas en cuanto al volumen de paciente, en cuanto al paciente que está llegando bastante mal, porque es un paciente que viene muy descompensado, porque ha perdido su seguimiento. En la época de crisis del COVID se cerraron las consultas eran telefónicas, se cerró la atención primaria, se cerró completamente la atención primaria, solamente se veían urgencias muy puntuales, pero el seguimiento de ese paciente crónico, hipertenso, diabético, con colesterol, que empezaba con un dolor abdominal y las pruebas se le han ido cambiando de fechas para que no fueran al hospital, pues ahora estamos viendo un volumen muy grande de ese tipo de pacientes y la verdad que estamos encontrándonos con pacientes con cosas que no hubiéramos querido o que de haberlas visto a tiempo tuvieran otro pronóstico. Y sobre todo que nos estamos encontrando con pacientes que vienen bastante al límite de sus enfermedades de base bastante descompensadas. Están siendo guardias, es decir, además del agotamiento físico que podemos tener y mental, yo creo que están siendo guardias
Las guardias de hace 2 meses eran muy malas, pero monográficas. Era un solo tema: COVID, 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 COVID. Y cuando veías una cosa que no era COVID, te entretenías y dices, ostras, pues vamos a ver otra cosa, qué bien, vamos a ver otra enfermedad, ¿no? Un apendicitis, un dolor abdominal, no sé, no vamos a hacer de la medicina, que es un drama, algo feliz. Pero ahora estamos viendo nada de COVID, ayer no vimos ninguno. Yo en mi hospital, en mi guardia no se vio ninguno. Y, pero claro, todo lo demás que vimos, un desastre. Creo que esto es una de las consecuencias paralelas, ¿no? del tema de la pandemia, junto a los problemas psiquiátricos que también comenzarán a aparecer, si no es que ya están apareciendo. Y esto creo que nos deja algunas enseñanzas, ¿no? También a las consecuencias económicas de la población, es decir, mucha gente con problemas económicos, el impacto es brutal, el impacto es muy duro con la lidia, ¿sí? No sé, vamos a esperar, ojalá nos recuperemos pronto y que se vuelva a la normalidad lo antes posible. Y sobre todo, yo creo que desde el punto de vista de previsor, yo tendría hospitales COVID y los demás hospitales trataría de abrirlo no se puede parar todos los hospitales a la misma vez, que fue lo que se hizo aquí en Valencia y creo que es un error. Creo que es un error. Yo creo que hay que hacer monográficos los hospitales, apoyar esos hospitales con todo el personal, los recursos sanitarios que requieran y los demás hospitales dejarlos abiertos. No puedes parar la gente, tú no le puedes decir, oye, vamos a enfermarnos de esto nada más y ustedes no se enfermen. Quédense en casa y no vayan al hospital porque si se enferman de COVID puede ser peor. No sé, yo creo que en eso es una experiencia que llevamos 3 solas diciendo que no debe ser y vamos para la cuarta y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, no se han ido adaptando esos temas. O sea, me decías esto mismo, quizás entren a la cuarta ola y van a seguir igual. No. Hay circuitos en el hospital para ver a los pacientes COVID y circuitos para ver a los pacientes no COVID, pero la gente cuando sabe que su área hay un nivel de información bastante importante, cuando saben que en tu municipio la cosa está muy mala, pues oye, deja de ir al hospital porque nada más que van los respiratorios. Entonces, el riesgo, por muy separado que tú tengas los circuitos de por dónde tienen que entrar los pacientes, los pasillos, la gente se cruza, el personal médico se quita la máscara. Hacemos muchas horas ahí. Entonces, mantener el estricto cumplimiento de las medidas es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, la gente deja de ir. La gente hay casos excepcionales que van siempre, ¿no? Pero es decir, la gente, el infarto no lo puede parar, pero se atiende, pero sobre todo en los últimos 2 meses fueron pacientes, sobre todo respiratorios, los que vimos, ¿no? Fue una ola, no sé, fue peor que la ola aquella de las entradas al mar, yo no sé, de lo imposible. La presión asistencial fue horrible, horrible, horrible. Llegamos a tener el caos. Del hospital era una guerra, es decir, era la unidad de terapia intensiva llena de pacientes, el quirófano sin operar, lleno de pacientes intubados. Fue una experiencia que la contaremos, pero yo creo que no creo que nunca la pueda contar la contaré con la satisfacción de haber estado ahí, pero no con alegría, ¿no? Porque además tenía miedo de enfrentarme yo, no estaba vacunado cuando aquello. Pero bueno, esperemos que esta cuarta ola sea, la mayoría de la gente esté vacunada, que sean enfermedades mucho más leves. Ojalá que no llegue la cuarta ola, ojalá que no llegue la cuarta ola. Pero bueno, los números indican que aunque Valencia está bien, las provincias, las comunidades que se infectaron en la primera ola empiezan a tener números un poco más preocupantes. Bueno, ese tema me daba para enlazar el asunto de las perspectivas de la enfermedad, pero quiero que hagamos un alto. Tenemos por ahí la gráfica de hoy de los casos de Cuba. No sé si nos ayudan poniéndola. Y bueno, vemos que hoy de nuevo ha subido bastante el tema de casos positivos. No sé, Daniel, si quieres hacer algún comentario en general, aunque sé que bueno, no estás en Cuba y por supuesto no puedes tener una visión total del asunto, pero
Me gustaría saber tu opinión sobre esta situación. No, yo creo que el comportamiento en Cuba es por el mismo esquema que tú haces, ¿no? Si vemos el de España, vemos cómo se dibujan bien las olas, y el de Cuba ha hecho como una meseta y es bastante irregular ahí en cuanto a la cantidad de casos que estamos viendo, ¿no? La verdad que teníamos la esperanza de que cuando llegaban a 700, 600 siguieran bajando y hemos visto este pico hoy y los picos de días anteriores. Estaba revisando los datos y más o menos la cantidad de PCR que se están haciendo siguen siendo las mismas, sobre las 20.000. El día que más se hizo fue el 26 de marzo, habían 950 casos, hoy se han hecho 20.000 y pico, 20.000 PCR también, más de 20.000 PCR y están en 1.000. El nivel sigue estando por debajo llega al 5%, creo, y sobre todo en La Habana, y eso habla de que hay una transmisión un poco más activa de la enfermedad. Yo creo que Cuba, con la opción esta de aislar los contactos, ha logrado mantener bastante amarrada, por decirlo de alguna cosa, la situación de que tenga una explosión, ¿no? Y ojalá esperemos que esto empiece a bajar. Me llama la atención positivamente. Lamento todos los 400 fallecidos que hay, más de 400 fallecidos que hay, lo lamento. Pero la verdad que han logrado mantener un nivel de fallecidos bastante poco, con respecto a lo que hemos vivido aquí. A lo que hemos vivido aquí. Aquí creo que el último día hay 220 y pico, creo que en los últimos 4 días, y ciento, el día hay 16, el día 29, como está en esa tabla, pero eso, 265 en la última semana, y hay más de 75.000 fallecidos en lo que va de año de forma oficial, ¿no? Esperemos que la vacuna en Cuba también, ahora ya sabemos que Abdala que está en fase 3, Soberana 2, que Abdala también empieza fase 3, que se está haciendo el estudio de intervención, sobre todo en el personal sanitario, si no conozco los datos precisos, y espero que esto dé resultados a corto o mediano plazo y que se pueda empezar a vacunar a todo el mundo. Que con la fase 3 sean sólidos los resultados que se obtengan y a partir de ahí, pues a vacunar a toda la población y que se pueda controlar la pandemia. Bueno, Daniel, como decía, bueno, ayer estuviste de guardia, son pasada la medianoche en España, pero no me gustaría cerrar sin antes que hablemos un poquitico del futuro, de lo que sabemos del futuro, porque bueno, el futuro siempre es incierto, pero sobre todo con lo que hemos estado hablando, los aprendizajes que hemos ido teniendo, las cuestiones que sabemos que no deberíamos seguir repitiendo porque pues no han resultado, este tema que hablábamos de los hospitales, todos los hospitales COVID y el resto pues que se las arregle como pueda, el tema de las secuelas emocionales, de problemas psiquiátricos que irán apareciendo o que ya están apareciendo por el camino, ha aumentado el número de suicidios. ¿Qué piensas de lo que pasará en los próximos meses? Teniendo en cuenta la vacunación como un factor importante, por supuesto, en esta ecuación tan compleja. Bueno, el principal objetivo de la vacunación es que la enfermedad, el que se contagie, no, la tenga leve, que no tenga una enfermedad que evolucione mal y sobre todo que evitemos los fallecidos, que evitemos el que el paciente se complique y fallezca. Estamos hablando, y el número suena frío y los números son muy fríos, pero estamos hablando de 75.000 fallecidos en España de más en un año. Sobre todo en la población mayor. Es decir, la cantidad de hijos que ya no tienen padre y de nietos que no tienen abuelos es impresionante, impresionante. ¿Qué trascendencia tendrá esto de vista al futuro? Yo creo que con el tiempo sabremos manejar mejor la enfermedad. Yo creo que con el tiempo sabremos manejaremos de forma global mejor la enfermedad. Se siguen haciendo estudios con nuevos medicamentos. Que se han usado para otro tipo de enfermedades. Hay un estudio con colchicina que se usaba para la gota antiguamente, que se está dando y parece que desde forma de vista preventivo, ahora darla 28 días a dosis baja, se tiene buenos resultados.
Yo creo que iremos concretando mucho mejor la forma de atender la enfermedad, de ver la evolución de la enfermedad, y podremos, además de las vacunas y de la educación, que espero que se quede, yo creo que la gente mantendrá un poco más la distancia siempre que se pueda, se tendrá las medidas higiénicas, las mantendrá mejor, y eso será bueno para todos. Hemos vivido un año de mínimas infecciones respiratorias en este país, que los inviernos son malísimos con los niños, con la bronquiolitis. No ha habido bronquiolitis, la gripe no ha ganado la cantidad de COVID que ha estado circulando, no ha dejado que circule la gripe, no hemos visto casos, mínimos casos de gripe. Esta enfermedad se lo ha robado todo, o sea, se ha robado el espectáculo de las infecciones respiratorias del invierno en España. Y yo, Ana Lidia, quisiera que dentro de un año, cuando habláramos, diéramos conclusiones de lo que nos ha pasado, y no estuviéramos esperando una ola u otra más, y que las vacunas hayan sido un éxito y que la inmunidad de las vacunas haya perdurado todo este año o todo el 2021 y el 2000 y la vida, porque al final nuestro objetivo principal es eso, que tengamos una calidad de vida que nos permita disfrutar de este placer, ¿no? Que es estar vivo. Sé que esta es una pregunta difícil, pero si pudieras dar consejos directamente a las autoridades, hablábamos ahorita de que en España también sucede que las autonomías, o sea, que cada región toma sus decisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto sí debe incidir el Estado en algunas cosas? ¿Hasta qué punto sería mejor que no hayan medidas tan restrictivas o sí? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que eso es decir, yo creo que es una pregunta bastante complicada por muchas cosas. Es decir, aquí las competencias administrativas están concedidas a las autonomías. Entonces, las autonomías hacen su propio. Es decir, el Ministerio de Sanidad del país da unas indicaciones y cada autonomía toma su parte y las adapta. Pero no así. Es decir, el protocolo de mi hospital de cómo atender el COVID no tiene nada que ver con el del hospital de al lado. ¿Bien? A lo mejor tenemos pautas muy similares. Pero a lo mejor ellos están, nosotros usamos el baricitinib, ellos usan colchicina, que sea, ni en eso. Si, las competencias están tan individualizadas que para mí, es decir, aquí hemos comprado a nivel autonómico test de COVID que no han servido para nada y se han gastado 2 millones eso fue un escándalo, de euros en un test que había una empresa que no existía. Se compró, se pagó, cuando la locura del principio, y al final esos test no, nunca llegaron porque la empresa desapareció el otro día y se robaron todo. Es decir, yo creo que la autonomía completa, yo estoy a favor de que haya competencias autonómicas y me parece un buen sistema, yo no voy a empezar a analizarlo desde ese punto de vista, pero yo creo que el Estado tendría que tener un poco más de fuerza a la hora de ser más disciplinado en el orden para poder vacunar a todo el mundo, poder, no, que sí, no puede ser que estemos vacunando a un grupo poblacional y queden no sé cuántos pacientes de más, que sí, personas de más de 80 años que siguen sin estar vacunadas. Entonces, como esa locura de tratar de no estar organizado me parece fatal, me parece mal y eso. Lo de crear hospitales COVID yo creo que es necesario sobre todo por no parar la sanidad. Tú no puedes parar el sistema, no puedes bloquear el sistema. Parar la economía es un error, pero parar la sanidad lo que implica de cara al futuro es lo que estamos viendo, que decía, además de los pacientes que ya no vamos a ver porque la enfermedad ha sido, con ellos ha sido lamentable. Es que los pacientes que ahora estamos viendo que no son COVID están llegando en estado que se pudieran haber evitado en un principio. Entonces, eso. Yo creo que el Estado ahí debería haber jugado un papel fundamental a la hora de poder determinar lo que había que hacer de forma un poco más drástica. Nosotros aquí siempre criticamos que las medidas generalmente en este tipo de cosas las toman los políticos y no los especialistas, no, no los médicos o los que saben de este tipo de cosas. Y eso se nota, ¿no? Se nota.
pero bueno, en medio de la pandemia el ministro de Sanidad se ha ido a Cataluña a postularse para presidente de la Generalitat. Es decir, esto son estrategias políticas que a veces nos cuesta entender, ¿no? A todos los sanitarios que hemos estado ahí en la batalla del día a día, pero bueno, es la casa donde vivimos y sí, yo quisiera mejorar muchas cosas. De hecho, trabajamos en los comités de trombosis, en los comités de protocolos de la COVID para tratar de mejorar este tipo de afectación. Bueno, esperamos que la próxima transmisión sea para, como decías, para mirar hacia atrás y decir los aprendizajes ya, pero sin tantas variables alrededor, ¿no? Relacionadas con una nueva ola. Y sobre todo que esté bien todo el mundo, sobre todo que esto no nos vuelva a pasar. Sí, que estemos bien física y mentalmente también. Y mentalmente. Eso. Bueno, Daniel, muchas gracias de nuevo por la disposición a estar acá con nosotros. Que puedas descansar y que todo siga. Sí, voy a ver si duermo un rato, que mañana hay que volver a... Así. Oye, muchas gracias a ustedes. Siempre un placer hablar con ustedes y nada, muchísimas gracias y que vaya todo bien. Muy bien, cerramos la transmisión. Gracias a las personas que se han estado conectando. Bueno, si quieres dar algún mensaje final, adelante, si no, cerramos. Que pongan el brazo para vacunarse, que se vacunen y que se sigan cuidando. Una vez vacunados, que se sigan cuidando. Y que cuando todos nos cuidemos y todos estemos vacunados, no habrá COVID. Menos COVID. Ahora menos, sí. Bueno, gracias a ti entonces por esta conversación, por este diálogo y nos vemos en los próximos meses. Chao. Gracias. Hasta luego.